San Juan del Urigancho no es solo el distrito más poblado y extenso del Perú, también está lleno de cultura, repleto de cientos de historias por ser contadas. Una de estas es la fortaleza de Campoy, que hoy, tras cientos de años de permanecer oculta, se prepara al fin para ser rescatada del olvido. Conocer esta fortaleza significa redescubrir la historia, transportarse al pasado y revivir, entre estos muros, la leyenda de lo que fue en su tiempo el centro administrativo más importante del Imperio de Pachacamac. Fortaleza Campoy corresponde a un señorío local llamado Lurigancho o Ruricanchu, de un periodo tardío. Forma parte de un señorío llamado Ichma, cuya capital está al sur de Lima, en Pachacamac. Para construir esta belleza arquitectónica, no se necesitaron cemento o fierros, solo barro, piedra y mucho ingenio. Es así como se edificaron las paredes y las terrazas, las cuales, vistas desde los campos de cultivo, sobresalían de manera impresionante e imponente. Es por ello que toma el nombre de fortaleza. Arquitectónicamente es un espacio que juega mucho con su entorno, con el paisaje. Está asentado a las faldas de Cerro Chivo, aprovechando probablemente una saliente del cerro, y que ha sido levantado sobre la base de muros de contención de adobe, técnica de tapial, probablemente con una base mucho más ancha, y que tiene una serie de rellenos. De esa manera y a través del tiempo el edificio ha crecido, logrando una altura que supera los 5 metros y alcanzando muros perimétricos muy sorprendentes en su dimensión. Ni la naturaleza ni el tiempo pudieron derrumbar los majestuosos muros de la fortaleza de Campoy, pero el olvido y la ignorancia estuvieron a punto de destruir esta huaca. Todo esto estaba lleno de basura, era un vertedero de basura, un depósito de basura y una letrina pública para todas las personas que viven en los asentamientos alrededor. Entonces todo esto ya con el tiempo no va a existir, ya con todo esto está lotizado, ya habremos perdido también una parte más de nuestro patrimonio. Defendemos nuestra patria porque representa, entre otros, el lugar donde nacimos y el lugar donde vivimos. Preocupados por esta situación, los alumnos del Colegio Daniel Alcides Carrión, dirigidos por el profesor Arturo Vázquez, decidieron ponerle fin a los días de olvido de la fortaleza y revivir entonces la enigmática historia encerrada en estos muros de lo que, en su momento, fue el centro económico de toda Lima. Luego de haber recorrido, caminado, interactuado acá con la zona arqueológica, dijimos, bueno, hay que hacer algo y la limpiamos. Inclusive todo esto donde estamos ahora estaba lleno de excremento. El proyecto, mira, que nació para defender un barro viejo, como le decían algunos, una huaca material, se transformó en todo un proyecto de identidad cultural que ahora hacemos. Entusiasmados con la idea de transmitir respeto y valoración al legado histórico, profesor y alumnos crean el proyecto educativo Conociendo y Valorando Nuestro Patrimonio Cultural Monumental, Huaca Fortaleza de Campoy, sin imaginar que esta idea cambiaría por completo el rostro de San Juan del Urigancho. Y todos se preguntaron, ¿no? ¿Cómo? Antes profesores venían y no se daban cuenta. Tuvo que pasar tanto tiempo y ya, entonces todos los alumnos dijeron sí. Esa emoción de los alumnos por hacer que este lugar, que nos puede a nosotros proporcionar una identidad, hace que uno se sienta perteneciente a algo. Con trabajo y esfuerzo se demostró que sí se pudo. En el 2008 el proyecto no solo ganó el concurso organizado por el Ministerio de Educación, ganó mucho más, porque logró poner a trabajar de manera conjunta a un colegio y parte de la comunidad unidos para conseguir su mayor objetivo: la revalorización del monumento. Este proyecto nació como una plantita, de verdad. Poco a poco ha ido creciendo, con donaciones, con apoyos. Y bueno, el éxito también es que todo el colegio se integró. En el proyecto de la Fortaleza de Campoy, los principales protagonistas de esta historia son alumnos,
quienes, venciendo la timidez de hablar en público, asumieron el papel de guías turísticos. Nosotros somos el grupo de guías Cusisonjo y pertenecemos a la institución educativa Daniel Alcías Carrión. En el recorrido hacia la fortaleza, se descubren también tesoros escondidos que forman parte de una cultura que vivió hace 1000 años. Los restos óseos, las cerámicas, las prendas de vestir, son algunos de los elementos que nos conectan al pasado. Bueno, estamos en la parte de los entierros de la Huaca Fortaleza de Campoy, en la falda de los cerros. Acá hay restos de cerámica también, huesos y las evidencias de los moluscos que traían del mar, que eran parte de sus alimentos. Y algo muy característico de la zona también de entierros es la presencia del maíz como ofrenda y las hojas del pacae, que también es una fruta milenaria. Estos muros eran dominados por la cultura Ruricancho, quienes designaban a personas de alto rango para organizar toda la producción agrícola de la zona. Acá podemos ver, según la composición del monumento, hay toda una serie de espacios que están destinados a recibir, a organizar y a redistribuir los productos que se producen en esta parte del valle, ¿no? Dentro de sus muros vivía la élite que dominaba la zona, la cual estaba liderada por el curaca, quien era una especie de alcalde. Estos aposentos, alguna vez techados, mostraban el poder y la riqueza de quienes la habitaban. Estos lugares deben de corresponder a los aposentos de los dignatarios, de las personas de mayor jerarquía, ¿no? A diferencia de los otros muros, este tiene un fino acabado. Un detalle que a mí me encanta aquí es que se puede incluso percibir la yema de los dedos quienes han trabajado acá. El tener contacto con ellos es como enlazarse con aquellos artesanos antiguos. Una de las historias que atesoran los muros de la fortaleza es aquella en la que se cuenta la llegada del Inca Túpac Yupanqui al pueblo de los Ruricancho. Es por esta anécdota que nace la idea de eternizar este momento celebrando la fiesta del Inti Raymi. Lo que hacemos acá es representar la llegada del Inca Túpac Yupanqui aproximadamente en el año de 1470, cuando viene de las zonas altoandinas a esta parte del valle del río Rímac y se encuentra con toda una sociedad ichma acá. Para recibir a tan importante personaje, los pobladores de Ruricancho preparan la danza de los reyes y terminan festejando con una cena ceremonial. El Inca Túpac Yupanqui yo lo representé. ¡Atun curaca! ¡Ruricancho yasta! La verdad me sentía como si fuera en sí, fuera el Inca yo. Como si particularmente el tiempo volviera atrás. Para recrear todo el ambiente del Imperio Ruricancho, en el Colegio Daniel Alcides Carrión, a los alumnos se les enseña esta historia desde una perspectiva amena y original, ya que son instruidos a base de talleres, la construcción de réplicas de cerámicas o la confección de la vestimenta de la época. El resultado de esta novedosa forma de enseñanza es el compromiso eterno que adquieren los alumnos para con la historia, ya que adquirieron nuevas costumbres que les servirán en su vida profesional. Y de alguna manera, perteneciendo a esto, me motivó a seguir esa carrera de las ciencias sociales. Podría ser arqueología, podría ser historia. En este caso me incliné por la historia. Pensamos elaborar un proyecto para que no se quede acá, sino que las personas lo conozcan. La Huaca Fortaleza de Campoy aún encierra muchos misterios por ser descubiertos. Proyectos como este hacen revalorar todavía más al patrimonio nacional. Hace falta más apoyo. Es momento de actuar.